El único berciano de la plantilla de la Deportiva, Saúl Crespo, dice que están preparados por si algún equipo que aventaja en la clasificación a la Ponferradina falla y a saltar de esa manera una plaza de playoff. El centrocampista, a pesar de disponer de pocos minutos, califica la campaña como buena. Sergi Enrich dice que la plantilla sigue soñando y que los últimos triunfos son fruto del paso adelante dado por el equipo. El delantero, que se ha reencontrado con el gol después de la lesión, destaca los muchos recursos que tiene en la actualidad la Sociedad Deportiva Ponferradina. Al Toralín llega al Burgos, sin nada en juego. Los de Calero vienen al Bierzo con la permanencia atada. Lo hacen después de perder con el Almería en el plantío, realizando un gran partido, en el que no obtuvieron premio. Segundo encuentro consecutivo en casa para los de Bolo, que el sábado miden fuerzas con un Burgos que ya batió a los blanquiazules en la primera vuelta. El partido se juega desde las 21 horas del sábado. El club pide apoyo a los aficionados. La Sociedad Deportiva Ponferradina B juega el domingo en Compostilla contra Albéjar, nueva final para el equipo de Rubén Vega en la pelea por conseguir el ascenso directo a Tercera División. En este Deportiva TV repasaremos los encuentros de los principales equipos de la base deportivista. Exjugadores, directivos y trabajadores participaron en un homenaje realizado por el club en la localidad de Arganza. El presidente José Fernández Nieto les agradeció la aportación que cada uno ha hecho a una entidad grande gracias a los que han formado parte de ella. El Burgos Club de Fútbol fue el primer rival con el que debutó Bolo al frente de la Sociedad Deportiva Ponferradina en Liga. Hoy, en Momentos La Ocho Bierzo, recordaremos los mejores momentos de aquel partido que ganó 2-0 el conjunto blanquiazul. Sí, yo creo que los últimos 10 minutos de Fuenlabrada, como tú dices, mentalmente nos ha hecho un punch y sabemos que tenemos que apretar al máximo, que meter presión a los de arriba, porque si fallan vamos a estar ahí. Para nosotros somos un equipo que se nos da bien salir a correr, atacar rápido y en esos partidos la verdad que hacemos bastante daño. Está la cosa muy, muy reñida. Yo la verdad no me esperaba que estuviese así tan apretado todo. Victoria, 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 victoria y no fallamos. Yo desde mi punto de vista no me lo esperaba el que fuese tan reñido así, porque sabiendo cómo es la segunda división de complicada, que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, es muy difícil tener rachas de muchas victorias seguidas. Bueno, un partido complicado, al final el Burgos es un rival muy duro, que aprieta mucho, presiona mucho, tiene las cosas muy claras y es un partido duro. Y más con los nombres que has dicho, que los conocemos muy bien y sabemos que son grandísimos jugadores y nos van a poner las cosas difíciles seguro. Sí, eso es. Nosotros, bueno, mirar en nosotros mismos, en ganar nosotros aquí al Burgos, porque si nosotros no ganamos, aunque fallen ellos, lo mismo es. Así que nosotros pensando en ganar al Burgos, y si fallan, sí, bueno, yo siempre que el míster me da oportunidad intento salir a hacer lo mejor posible, ayudar al equipo y esperemos que siga así. Bueno, yo a mi temporada personalmente le pongo una buena nota porque yo me he encontrado muy bien, tanto físicamente como mentalmente. Luego, a la hora de minutos jugados, de partidos, de tal, mala, pero yo en lo personal, como yo me he encontrado, muy buena. Dos goles en los dos últimos partidos han vuelto a destacar el importante papel que juega en la Ponferradina de esta temporada Sergi Enrich. Enrich ha participado directamente en la explosión goleadora de las tres últimas semanas, que viene a demostrar, dice, los recursos que tiene el equipo. Lo he dicho siempre, yo cuando vine aquí me impactó el grupo de primero buenas personas que hay y después de futbolistas muy, muy buenos. Tenemos muchos variantes, muchos jugadores que pueden marcar gol en cualquier momento y eso se nota. El delantero asegura que habían dado un nuevo paso adelante con el triunfo ante el Cartagena. Llevamos, sí, esos partidos que tenemos que ganar y al final ganamos. La semana pasada creo que fue un partido súper, súper importante, porque hay que ser realistas. Si llegas a perder la semana pasada, pues hubiera sido muy, muy difícil seguir con ese sueño y seguir soñando una cosa que puede ser muy bonita. Estamos en la pelea, seguimos vivos y hoy hemos vuelto a dar un paso adelante y conseguir la primera victoria que tenemos en esas finales, las últimas finales que tenemos. Dentro del campo parece
Yo lo pienso ahora en frío y lo que hemos hecho es muy complicado. Empatar, perdíamos, hemos vuelto a empatar, nos hemos puesto por delante, nos hemos ido al descanso ganando. Sí que es verdad que la segunda parte hemos salido los primeros 5 minutos, 10 minutos bastante mal, porque ellos han tenido sus ocasiones y hemos aguantado bien y después bueno, hemos tenido para matar el partido con el penalti y lo hemos hecho. Victorias que coinciden con los triunfos del Oviedo. No me suelo fijar en los rivales porque sí que es verdad que si tú no ganas no tienes nada que hacer. Es así, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, intentando hacer las cosas como estamos haciendo y conseguir las victorias como sean estos partidos, es así. Enrich ve como un mal recuerdo la importante racha negativa que pasó el equipo. Esa mala racha que tuvimos, sí fue mala racha de resultados porque no conseguimos la victoria. Pero bueno, si miras atrás esos partidos que hemos hecho, creo que nos merecíamos algún punto más. El fútbol es así y ya está, no hay que pensar en el pasado, sino mirar al frente y aún quedan opciones y vamos a luchar hasta el final. Para el futbolista blanquiazul, la comunión con los aficionados puede ser clave en la resolución final de la liga. Me ha sorprendido mucho hoy el Toralín, tengo que decirlo, la primera parte. Me ha gustado mucho cómo la afición ha animado en todo momento al equipo. Es que parece que es repetitivo, pero es que es así. Nosotros dentro del campo necesitamos ese apoyo y para nosotros es fundamental que en esos partidos haya ese ambiente y todos a una a luchar hasta el final. Sergi Enrich es uno de los jugadores clave en la actual Sociedad Deportiva Ponferradina y ha marcado 6 goles en lo que va de campaña. Con él como goleador, la Deportiva nunca ha perdido. Duelo regional ante el Burgos Club de Fútbol. El conjunto afronta el duelo con la moral un poco tocada tras la derrota contra el Almería en casa por 0-2. Los burgaleses fueron superiores ante uno de los mejores equipos de la categoría y no pudieron marcar al menos. Un gol de Robert Tone y otro en propia meta dejaron la sentencia en la primera parte. Aún así, la temporada del equipo de Julián Calero es prácticamente brillante, salvados en la media tabla y tras ascender después de muchísimos años en la categoría de bronce. En el club no hablan de un partido o de unos partidos en el resto de liga en trascendentes, sino que dicen que van a competir. Al final lo que todo jugador quiere es jugar partidos de este tipo, partidos que haya equipos que se estén jugando algo, en este caso la Ponferradina se está jugando y mucho. Y bueno, yo espero un partido difícil, un equipo ordenado, un equipo que nos puede hacer daño a la contra y con muchos centros laterales. Y bueno, tendremos que estar atentos a eso para poder contrarrestarlo y ojalá disfrutemos del partido y podamos salir con una victoria. Un partido en el que ya no pueden aspirar al playoff de ascenso a Primera División, pero con objetivos, por ejemplo, económicos para el club. He estado en muchos vestuarios y si por algo se caracteriza este equipo es por la profesionalidad que hay, ¿no? Y por el compromiso que hay de todos. Entonces, en este caso no creo que ese sea un problema. Y bueno, igualmente sí es cierto que no podemos optar al objetivo del playoff, que es lo que a todos nos gustaría. Pero bueno, si estamos en pelea por posiciones que al club le pueden ayudar y le puede hacer tener un ingreso extra para de cara a la temporada que viene. Un equipo que en su regreso a segunda división después de 2 décadas dice que compite y mucho en cada encuentro. Creo que el Burgos sí algo ha demostrado es que ha competido con todos los rivales, sea cual sea la situación. El otro día que puedes pensar, bueno, el Burgos está lejos de pelear por algo más, que ya le quedaba una pequeña esperanza y ve el equipo, ve el partido que hacemos, ve cómo vamos, ¿no? Cómo la intensidad que ponemos en todo y bueno, yo creo que para nada va a ser así y el que lo piense pues le invito a ver los partidos que quedan. Un club en el que dentro de su plantilla hay una enorme satisfacción por haber conseguido el objetivo de la temporada, permanecer en segunda división. Lo que uno debe esperar cuando acaba de volver a la categoría, lo que debe esperar es que va a estar luchando por no descender hasta la última jornada. Que luego puede ser que no y todos queremos más y todos queremos que eso no pase, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que puede vivir un equipo recién ascendido. Lo podemos ver reflejado en, ¿no?, en otros dos rivales que están en esa situación.
Entonces, el que hayamos podido superar esa situación y prácticamente ni hablar de eso desde el principio de temporada, creo que es muy positivo. Creo que hace que bueno, que demuestra el buen hacer que hemos tenido este año y bueno, creo que siempre queremos más, todos queremos haber jugado playoff, todos queremos más, pero bueno, no olvidemos que en ese camino de pensar en grande, no olvidemos de... El Burgos en el puesto 11 de la tabla, con 50 puntos. Igual que la semana pasada, algunas molestias, las alturas de temporada que estamos, pero bueno, lo normal y sí, han entrenado hoy todos y todos con ganas de ayudar. Una buena racha, con buenos partidos y bueno, pues las semanas están siendo muy, muy buenas de entrenamientos, pues el ánimo, al final, pues bueno, después de una mala racha, cuando coges una pequeña racha buena, pues bueno, pues todo cambia y se ve todo mucho mejor, pero tenemos que seguir. Sabemos que no tenemos margen de error y a intentar hacer un buen partido mañana y sacar los tres puntos. Pues como hemos intentado hacer durante toda la temporada, en los momentos buenos y en los malos, viniendo con una sonrisa, intentando disfrutar del día a día y al final, pues bueno, es fútbol y si hacemos las cosas bien estaremos cerca de conseguir lo que queremos y si ganamos pues estaremos contentos, si no lo hacemos pues estaremos tristes, pero siempre hay que levantarse y venir a trabajar con una sonrisa, a disfrutar de los compañeros, de todo lo que hacemos durante el día a día y es la forma que tenemos de trabajar y lo que nos ha hecho estar donde estamos, ¿no? Está claro que cuando ganas, pues todo el mundo está mucho más contento, pero lo hablamos muchas veces, tanto en las victorias como en las derrotas, tenemos que intentar ser los mismos. Yo creo que el Burgos, recién ascendido, está haciendo una temporada maravillosa y nosotros no tenemos que perder nada de energía ni de fuerzas en pensar qué es lo que va a hacer el Burgos o cualquier otro rival. Tenemos que poner todas nuestras fuerzas y nuestras energías en intentar hacer un buen partido, porque en esta categoría todos los partidos son complicados, todos los rivales son complicados y el Burgos mañana va a ser un partido muy complicado, pero no podemos salirnos de lo que estamos hablando, que nosotros necesitamos ganar y para ganar o estar cerca tenemos que hacer las cosas bien, independientemente de quién esté enfrente. Yo creo que la Ponferradina ha sido siempre igual. Lo que pasa es que unas veces te sale bien y otras te sale mal. Pero nosotros no vamos a cambiar nada porque creemos que es lo que nos ha hecho estar donde estamos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero vamos a seguir igual, intentando ser un equipo valiente, que presione, que robe, que llegue rápido al área contraria, que saque centros, que haya jugadores dentro del área para rematarlos. Es lo que creemos, es lo que al entrenador le gusta y bueno, pues intentaremos seguir haciendo las cosas bien para bueno, pues para ganar los tres puntos, que aunque sea repetitivo, es lo que necesitamos para seguir vivos y pensando en conseguir un final de temporada bueno. Yo la luz la veo todos los días porque veo a mi equipo entrenar y creo que estamos cerca de conseguir lo que queremos. Los resultados de los terceros, pues nosotros no podemos hacer nada, solo verles e intentar o estar tranquilos y ver lo que hacen. Pero el lunes hay un partido donde hay dos rivales directos y los dos no pueden ganar, ¿no? O ganar a uno o empatarán, pero bueno, todavía quedarán tres jornadas por delante. Pero de nada va a servir mirar a los demás si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer mañana, que es ganar. Yo quiero centrarme, lo dije hace un tiempo, en intentar conseguir el objetivo de jugar ese playoff. Y bueno, pues hay que esperar hasta final de temporada o cuando ya el equipo no se juegue nada, pero
cruzo los dedos y que ojalá sea muy, muy tarde, porque nos estamos jugando eso que todos queremos. Hay que hablar muchas cosas, valorar todo mucho. Yo lo he dicho muchas veces, tanto mi familia como yo estamos encantados en Ponferrada, desde el primer día, cómo se nos acogió, cómo trabajo en el día a día, pero bueno, al final hay que valorar muchas cosas y ponerlas encima de la mesa e intentar tomar la mejor decisión, no solo a nivel personal, sino también para el club y para el grupo. Pero para eso vamos a disfrutar lo que estamos viviendo ahora y ya habrá tiempo de tomar esa decisión, que para bien o para mal va a ser difícil de tomar por todo lo que conlleva una decisión que en lo personal va a ser muy, muy difícil. Y te quería preguntar, por dentro de un mes, prácticamente un mes y un día creo, se celebra, es el día del centenario de la Ponferradina, y ante la posibilidad de que quiera organizar el club algo, y precisamente aquí en el Toralín, ¿recomiendas que esperen un poquito? Bueno, ¿O que tiren para adelante? Hay que vivir el día a día y según vayan viniendo las cosas, pues bueno, pues se verá todo, ¿no? Pero hay que vivir el día a día, no podemos pensar más allá del partido de mañana, que es importantísimo y que necesitamos los tres puntos. O sea, que de momento se vayan esperando, ¿no? Bueno, no sé. Yo tomo decisiones en la parcela deportiva, en lo que tenga que hacer el club, ellos saben lo que tienen que hacer. Vamos a intentar plantear el mismo partido que intentamos plantear contra todos los rivales. Intentar robar alto, lo más cerca del área contraria, intentar estar el máximo de tiempo posible en campo contrario e intentar aprovechar las oportunidades que tengamos. Y luego pues no cometer errores, porque sabemos lo que penalizan, y cuando hemos tenido errores pues nos han costado goles, y es lo que vamos a intentar evitar. Cometer errores e intentar jugar en campo contrario, sacar centros, meter mucha gente dentro del área, estrategias, pues bueno, pues lo que hemos visto durante toda la temporada. Avanza Psicología y Logopedia es tu clínica en Ponferrada. Contamos con tratamientos de realidad virtual para superar el miedo a volar, fobia social, ansiedad ante exámenes, claustrofobia. Somos expertos en población infanto-juvenil y adulta. Terapias frente a todo tipo de trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, alimenticio o de personalidad. Avanza Psicología y Logopedia. Llama y consúltanos. Calificación energética A. Suelo radiante y gran aislamiento acústico. Piscinas y pista de pádel. Domótica para la máxima comodidad. Altas calidades. Amplias terrazas en todas las viviendas. Cúbicos, otra forma de vivir. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres. Yeah, yeah. Connect with your friends, get loose. Smile and play like duck, duck, goose. Day and night, see the laughter inside. Just look into the eyes, just loving their lives like whoa. Gafas Pull&Bear, 79 euros con lentes incluidas. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. En la primera regional de aficionados dentro del Grupo B, la Sociedad Deportiva Ponferradina B jugará en el campo de Compostilla el domingo a partir de las 17 horas. Reciben los de Rubén Vega, con el ascenso en juego, al conjunto del Béjar Industrial, que está peleando la permanencia.
Estarán muy pendientes también los jugadores blanquiazules de lo que acontezca en el Laguna Villaralbo. La Deportiva Ponferradina aventaja en 2 puntos a los zamoranos. Faltan 4 jornadas para concluir la liga. El primero asciende directamente a Tercera Federación. En la Liga Nacional Juvenil, la Sociedad Deportiva Ponferradina juega el sábado a partir de las 12 de la mañana en Compostilla. Se enfrentará al Briviesca. En la Primera Regional Cadete, viaje para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Jugará el sábado desde las 11 y media de la mañana en los anexos a Zorrilla, frente al conjunto del Real Valladolid. Y también, en la Primera Regional Infantil, los jugadores blanquiazules jugarán frente al Real Valladolid en los anexos a Zorrilla. Este partido comienza a la 1:30 de la tarde. Bueno, pues UBA nace en el 2006 y nos dedicamos a lo que es la comercialización y distribución de vinos de todo el mundo, principalmente vinos españoles, y nuestro ámbito es la provincia de León, y ahora bueno, pues hemos empezado también con la venta online. Pues empezamos ya desde el comienzo de nuestra actividad en el 2006, colaborando con la Ponferradina en el fútbol base, y luego lo que es en el estadio, mediante carnés de protectores. Tenemos la colaboración de varios de nuestros representados, que son socios de la Ponferradina y participan en la publicidad en el estadio. Es un nexo de unión la deportiva con lo que es con la ciudad, con la comarca. Es el embajador más grande que tenemos ahora mismo aquí, el que nos lleva el nombre de la ciudad y de la comarca por toda la geografía nacional, y por ello pues tenemos la colaboración de varias de las bodegas que representamos, y participan en la publicidad o en el apoyo al equipo. Para cada vez o el hecho de que la Ponferradina esté en segunda división, el fútbol profesional, nos repercute a todos, porque la restauración al final pues se beneficia de todo esto, ¿no? Es la visibilidad, las bodegas nos lo dicen cuando lo ven por televisión, ven en el campo los anuncios y tal, y nosotros lo vemos reflejado luego en las ventas, porque al final pues viene gente, consume tal y hace pues tierra, ¿no? Vende vino, el vino del Bierzo, y inclusive para los que vienen aquí y para los que se van, los que cuando nos vamos fuera, pues también nos interpretan y nos llevan, vamos, es un embajador, nos lleva la imagen de los vinos nuestros por toda la geografía nacional. Exjugadores, directivos y trabajadores de la Deportiva participaron en un homenaje realizado por el club en la localidad de Arganza. Hubo una ovación cerrada para los que no están y un brindis por todos los que han formado parte de la entidad. El presidente José Fernández Nieto le agradeció la aportación que cada uno ha hecho en la construcción de esta Deportiva centenaria. Hoy quisimos hacer este pequeño homenaje para todos nosotros, los que hemos compuesto la Sociedad Deportiva Ponferradina durante 100 años. La verdad que un club con 100 años, el club más antiguo de Castilla y León, es un orgullo pertenecer a él, y vosotros todos habéis pertenecido a él, habéis dado mucho por este club, unos desde la parcela directiva, otros desde la parcela de empleados del club, otros como jugadores, técnicos, pero todo el mundo tuvo algo que ver en este club. Aseguró el presidente que el crecimiento vivido por el club se ha construido gracias a todos. El club ha crecido muchísimo, ha tenido mucho éxito, afortunadamente tenemos mucho éxito, estamos encantados, pero este éxito es gracias a todos vosotros, todos los que habéis estado en estos 100 años, todos, si no fuera por vosotros, no estaríamos donde estamos hoy. Así pues, mil gracias a todos. Después de la comida, los participantes conocieron los interiores del Toralín, ya completamente remodelados.
John Pérez Bolo debutó al frente de la Sociedad Deportiva Ponferradina en un partido contra el Burgos Club de Fútbol, rival que este sábado se enfrenta en otra categoría a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Era un nuevo equipo, un nuevo proyecto que arrancaba en ese momento para goce y disfrute de los aficionados que vieron esa primera victoria del equipo blanquiazul frente a un Burgos que en aquella ocasión vistió de amarillo. Gazzaniga, Son, John García, Zabaco, Río Reina, Silva, Dani Pichín, Matié, Pablo Espina, Isi, Yuri, fue el 11 que presentó la Sociedad Deportiva Ponferradina en aquel compromiso que estamos recordando ahora en momentos la 8 Bierzo. Un partido que tuvo un claro dominador, que fue el conjunto deportivista, que terminaría llevándose el choque por un 2-0, disponiendo de buenas oportunidades. Con seguridad atajaba el guardameta Gazzaniga ese acercamiento de los burgaleses a la portería. Quisieron presionar ahí también sobre la defensa de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ese centro se fue fuera. Los goles iban a llegar en la recta final del partido. Antes la Sociedad Deportiva Ponferradina, con esa maniobra, iba a forzar un nuevo saque de esquina en la portería del conjunto burgalés. Lanzamiento lejano desde Río Reina, desde fuera del área. Al saque de falta la Sociedad Deportiva Ponferradina por medio de Fran Carnicer. Y sí que lo intentaba desde lejos. En estas acciones van a llegar los tantos de la Sociedad Deportiva Ponferradina. El primero, obra de Dani Pichín. Primer gol de la temporada 2018-2019. Primer gol que veía como técnico de la Sociedad Deportiva Ponferradina, John Pérez Bolo. Y en la recta final del partido, 5 minutos después de ese choque, el conjunto blanquiazul iba a terminar de asegurar el marcador. Ese centro chut desde la derecha se fue fuera, lejos del marco de Gazzaniga. Y la Sociedad Deportiva Ponferradina, que seguía atacando. La falta que indicaba el colegiado. Y el gol de el lateral izquierdo de la Sociedad Deportiva Ponferradina, en Río. Ese era el segundo tanto del partido. Abría la temporada que terminaría con el ascenso a segunda división de forma extraordinaria la Sociedad Deportiva Ponferradina, ganando 2-0 al conjunto burgalés.